Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Zaida, estás demandando a tu esposo Eduardo. Así es. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora, yo estoy demandando a mi esposo Eduardo. Lo que yo quiero es el divorcio, la custodia de mi hijo, la cantidad de $30,000 y la propiedad que hicimos juntos. Propiedad que es mía, doctora. Pero espérate, ¿lo quieres todo? Sí, quiero todo, doctora. Déjeme explicar. Ese es el problema. ¿Lo quieres todo? Ok, divorcio, custodia, $30,000 más propiedad. Propiedad que es mía, doctora. Permítame que se lo diga, es propiedad que yo hice antes de conocerla a ella. ¿Y no la cambiaste durante el matrimonio? No, es mía porque es algo que pienso dejarle a nuestro hijo. La prematrimonial. Ok, explica. Déjeme le explico por qué, doctora. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años, doctora. Ay, hijita, están de luna de miel. 3 años de matrimonio. ¿La criatura qué edad tiene? Tiene 6 meses. Pero si es un bebé. Ay, Dios mío. Ok, explícame. Mire, doctora, resulta que hace 3 años nos conocimos, nos casamos. Todo era súper. Estábamos bien felices. Y luego, cuando yo resulto embarazada, empezaron a disminuir las relaciones sexuales. Entonces yo lo tomé como que era normal todo, porque ve que cuando uno resulta embarazado se escucha de que bajan las relaciones sexuales y todo eso. Bueno, nace el niño tiene 6 meses ahora y resulta que todo sigue igual. Entonces en mi cabeza empiezo a pensar de que él me está siendo infiel. A hacerse ideas que no son, doctora. Entonces yo voy y empiezo a buscar por todas partes a ver qué está pasando, no le encuentro nada. De hecho, deja las llaves en su ropero. Mientras él duerme, yo las agarro, voy y busco. Como una desconocida se metió en mis cosas, doctora. Y encuentro una lista donde están los nombres de prostitutas con las cuales él se acuesta, gasta dinero. Y aquí tengo las evidencias, no sé si usted las quiera ver. Hombre, claro, pues no las voy a querer ver, si son las evidencias. Son originales. Por Dios. Aquí están los nombres, los lugares que él frecuenta y toda la información está ahí. Y ahorita le explico lo demás, lo que viene ahí. Prostitutas. Ekaterina Kosdo, la rusa. Gastos, 1500. Oye, nomás qué ridículo. Risa, Gloria, Yogi, Patricia, 1300. Esto, la gringa, esto pareciera hasta un estudio, yo ni sé. Eso bien. Es una investigación exactamente, investigación? Doctora, porque es parte de mi trabajo. Cosa que ella sabía desde un principio y ahora viene aquí a demandarme por eso, a causar no es un eso, problema Eduardo. Tan grande. Déjame que hasta está hablando de la custodia de mi hijo. Y le termino de explicar a la doctora. ¿Y el reporte este de policía de qué es? Ok, déjeme le explico, doctora. Entonces resulta que yo lo sigo y lo cojo ahí con las mujeres. Por agredir a una mujer. Besándose, jugueteándolas y todo esto. Entonces, cuando yo lo veo, yo pues me vuelvo loca y vengo y agarro los chongos a una mujer, llaman a la policía y me dan cargos. Si le caíste a golpe a las mujeres. Pero cómo no, si estaba muy enojada. Sí, pero ¿y tú qué debiste culpa de venir tenían a las mujeres? Exactamente. Pues estaba celosa, estaba ciega, ciega de celos. Entonces me metieron presa. Y tuve que ir a pagar una fianza yo, y yo fui el que la saqué. Pero doctora. Fue tu culpa, Eduardo. Entonces, por hacer mi trabajo, ese es todo el problema. Ahora me quieren quitar a mi hablar. Hijo. Oye, me quieren dejar en la calle. Escucha, pero escucha, él te va a dejar hablar, pero escúchame. Entonces, ¿hay algo de lo que él me está diciendo que es cierto? ¿Qué cosa, doctora? Dígame. No, yo te pregunto a ti, yo no. Él está echando mentiras. Yo sabía de lo que él trabajaba en investigaciones, pero acostarse con prostitutas, eso no es ni trabajo. Para mí eso no es trabajo. Okay. Doctora, yo no me esto estuve acostando con nadie. Es falta de respeto hacia mi hijo y hacia mí, hacia nuestra familia. Yo nunca le falté respeto. Por eso yo le exijo el divorcio, los $30,000 y la propiedad. Porque yo me quiero regresar a México. Y lo más importante, llevarse a mi hijo. Cosa que eso no va a suceder. Yo me quiero llevar a mi hijo porque... Estás mal. Ok, un momentito. ¿A qué se dedica tu esposo? A investigaciones de lo que se trata de drogas, él es infiltrado y todo eso. Pero nunca me dijo de que se estaba acostando con prostitutas. ¿Qué fue lo que te explicó entonces? Explícame. Él nada más me explicó de que él hacía investigaciones. En realidad, doctora, él nunca llegó a un punto de decirme a qué exactamente se dedicaba, porque todo el tiempo me andaba dando la vuelta de que no podía hablar porque era una compañía privada y que yo lo podía divulgar y etcétera. Pero hubo un punto que pues yo ya no me sentía satisfecha y fue cuando empecé a investigarlo y me di cuenta que me estaba haciendo infiel con estas prostitutas. Y cuando y ahora lo supo me metió en un problemón. Ok. Entonces, tú piensas que esto que estaba, esta lista que me has dado aquí,
Es que tú eres casi como un catador de prostitutas. Yo no sé qué estabas tú haciendo acá, no, doctora, no es así. Lo que pasa pero es que... Pero tú una lista con nombre, los gastos... Pero eso no o sea, quiere suena decir... como si fuera un reporte de algo. No, doctor, es investigación. Yo no okay. me metí con todas esas ¿Y tú mujeres. Te quieres llevar al niño para dónde? Para México, señor. ¿Pero por qué? ¿Hacer qué? ¿Qué va a hacer en México? Lo que pasó es que cuando a mí me cogió la policía, nosotros apenas estamos en un proceso de migración. Ah, o sea que todo. Comprometiste tu... Así es. Tú sí. comprometiste Entonces, tu proceso. Ahora estoy yendo corte a corte y yo ya estoy realmente cansada y frustrada. Entonces yo lo único que quiero es llevarme a mi hijo para México y me quiero ir para allá. De hecho, mi hijo es ciudadano y así que lo puede venir a visitar las veces pero que ¿Pero por qué quiera. Mi hijo se tiene que ir de su país? Es lo que yo no entiendo. De Porque al lado de su padre, no que nunca le ha faltado. Cargo de él. O dígame usted cómo él se va a hacer cargo de él. Claro que sí, yo siempre me he hecho cargo de los dos. Ver, ella nunca ha trabajado. Tiene, doctora, un momentito. Por eso, favor, disculpa. No hables a la misma vez. Yo, escúchame, yo no entiendo tu postura. No la entiendo mucho. Yo te estoy escuchando y siento que tú eres una persona que tienes un problema de control de impulsos. Así es. Porque no, doctora, fíjate, si tú estás casada con este hombre hace 3 años, tú sabes que él es investigador privado, tú sabes que ha tenido misiones secretas de infiltrado, etcétera. Tú estás en tu proceso de migración, tienes un niñito acabadito de nacer, son 6 mesecitos. ¿Cómo te metiste aquí a buscarte problemas legales? Me cegué, doctora, me cegué. Pero entonces entonces me estás dando la razón. Estás teniendo un problema de control de impulsos porque no es lógico que una persona actúe de esa manera. Ya te escuché y hace lo que quieres. ¿Cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora, yo primero lo que quiero decir, yo quisiera arreglar las cosas, aunque ya la veo al punto al que está. Yo no quisiera perder mi familia. Okay. Yo siempre he trabajado por mi familia y ella lo sabe. Ah, ella nunca ha tenido que trabajar. Ok. ¿Es cierto que las relaciones íntimas entre ustedes tuvieron un declive? Así es, doctora, pero... Un declive, no ella, fue ella lo está demasiado. Relacionando con mi trabajo, eso no tiene nada que ver. Todo el mundo tenemos problemas. Ella, como ya la vio ahorita, su actitud cambia de un día para otro. Ok. Por eso bajaron las relaciones. ¿Qué representa esto que estoy viendo yo acá? Estas listas con estos nombres... y estos precios, fechas... ¿Por qué tenía que tener contacto con ellas? A ver. Mira, lo que pasa, para yo sacar la información a la gente, yo tengo que meterme como si yo fuera un cliente. Perfecto, yo Eso lo no comprendo. Quiere decir ni demuestra nada que yo haya tenido intimidad con ella, ni mucho menos. La intimidad que yo he tenido es solamente las relaciones con mi esposa. Y ella lo sabe. Yo tenía que acercarme a ellas para sacarle la información. Pero entonces, ¿por qué bajaron? De que eso, permíteme, de que okay, son los silencio. Costos, de cómo es su forma de actuar. ¿Y por qué? ¿Qué estabas investigando? Estaban haciendo el robo de identidad. Ok. A mí me contrataron una casa de citas o como se llame. Ok, ¿verdad? Un burdel. Contrataron un burdel a nuestras agencias. Porque estaban perdiendo muchos clientes, porque bueno. les estaban robando la identidad, les clonaban tarjetas de crédito. Perfecto. Entonces tenía que conocer a las chicas. Así es, yo tenía para que ver cuál de ellas podía haber hecho el acto. A las chicas y a los dueños también. Trataba con hombres. Y clientes, posiblemente. Y es algo muy difícil que ella lo pero sabe. ¿Pero qué viene después? Yo se lo expliqué desde Dime un principio. Permíteme, pero ¿qué viene después de qué? ¿Pero qué va a venir ella después? Ella dice infidelidad. ¿Cómo voy a ser infiel? ¿Pero si, de qué estás hablando? Estaba investigando robo de identidad. Se metía con las mujeres. No. Yo le miraba, ella le habla miré que todo como si yo tuviera... Okay, dime algo. Yo nunca he tenido... ¿Tuviste sexo con alguna de las prostitutas? Era trabajo, doctora. Eso no es sexo, es trabajo. Sexo y relaciones sexuales solamente con mi esposa. Yo estaba haciendo mi trabajo, del cual vivimos porque ella nunca trabajó. Pero respóndeme. Íbamos a acostarse con ella. Doctora, como parte de tu trabajo, veces, tuviste que acostarte... A veces tuve que llegar a eso como tuve que hacer cosas más peligrosas. Okay. Tuve que meterme a lugar donde había narcotraficantes y todo, y a ella no le importaba. Ajá, nunca me hizo preguntas. Eres un descarado. Muy bien, ok. ¿Se da cuenta que sí se acostaba con ellas? Lo aceptó. Cuando una persona se infiltra en una red de narcotraficantes, aunque te dicen que no los policías, yo estoy segura que llega algún momento, bueno, hemos visto miles de historias, donde el policía también consume una droga. Pero exactamente. ¿Qué va a venir o tiene que, o sea, pero él no es policía, es investigador privado. Pues un investigador privado. ¿Quién tiene testigos que mate a una persona? Si le ¿Quién tiene que testigos persona, en el caso? ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Yo tengo testigos. Hacemos un corto receso, recibimos a los testigos, los expertos, y damos una decisión en el caso. Este caso viene de Nevada. Ustedes viven en Nevada, donde hay ciertos condados que permite la prostitución.
y hay burdelos, etc. Zaida está demandando a su esposo Eduardo. Bueno, aquí viene la parte interesante del caso para mí. Primero, porque esto es un matrimonio de 3 años. Segundo, porque hay un bebé de 6 meses. Y tercero, porque la esposa sabía el trabajo del esposo. Pero no de que el esposo se acostaba con prostituta. Investigador privado. Y fue contratado por algunos burdelos en estos condados de Nevada porque estaban teniendo un problema de robo de identidad. Como parte del trabajo, él actuó como infiltrado. Tuvo que hacerse pasar por cliente. En alguno de los casos llegó al acto sexual para no levantar sospechas o su forma de hacer el trabajo. Tú hubieras levantado sospechas si no te acuestas con una de ellas. Doctora, pero mire, a mí me dijeron que ya no puedo arreglar mis papeles. Y la esposa dice que esto es inaceptable. Es por lo que yo me quiero ir para México. Pero lo que ella pasó es que ella complicó su vida. Así es. Porque ella, que estaba a punto de recibir, estaba en los trámites de recibir su residencia, asumo tú eres ciudadano americano. Así es, por medio de mí. Cosa que él es culpable de eso. Fue a uno de estos prostíbulos y le cayó a golpetazo a una de las prostitutas o dos de las prostitutas allí, resultando en su arresto. Y en mi despido, doctora. Ay, y te despidieron de la, así es, de la compañía. Eso, así es, tengo la carta de despido de la compañía. Estuve 10 años, ahora ya no tengo trabajo y me quiere dejar pero sin un peso. ¿Puede buscar un trabajo? Y todavía se quiere llevar a mi hijo, que no tiene por qué irse a otro país. Okay. A mí me iban a dar una indemnización. Todo es tu culpa. Aquí, y no me dieron nada, doctora. Verdad, okay. Y me quedé sin nada. Que me o sea, que después de 10 años te han terminado por el showcito de tu esposo. Así es. Ok, pasemos así al testigo de la demandante. Tú tienes un problema controlando tus impulsos. Fíjate. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Claudia. Y efectivamente yo veo que mi hija ha cambiado mucho. Le ha afectado mucho lo que le está sucediendo con este hombre, que nosotros depositamos toda la confianza en él. Y yo nunca les he fallado, doctora. Su hija siempre ha estado bien cuidada y todo. Mi hija ha estado muy también de mi mal. Trabajo. Últimamente ellas están yendo por el dinero. Está muy agresiva. Ajá. Y yo prefiero llevármela a México. Nosotros vivimos muy bien allá. Que tome su tiempo, el niño es ciudadano, puede venir, por eso puede no tiene ir. Nada que hacer en México. Y claro que o sí. Sea, no. Ella me está diciendo que usted considera que hay que llevarla a un médico para evaluarla claro, un poco. Y alejar a mi hijo no? de mí, doctora. Sí. Eso es de lo que yo no estoy mucho. De acuerdo. ¿Se da cuenta, doctora? Que la lleven con un doctor, ella estoy de acuerdo. Sola. Pero se da cuenta que no es así. Pero ¿por qué se van a llevar a mi hijo? Mire, doctora. Ya, perfecto. Nosotros depositamos la confianza en él de traérsela aquí a Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Y ahora mire lo que está haciendo. Ya escuchó. Trabajando. Mi hija no ha estado familia. Bien. Ahora me quieren escoger el trabajo. Gracias. Ok. No entiendo nada. Buenas tardes, ¿su nombre? Marta. Marta. Bueno, ¿quién eres, Marta? ¿Estás aquí apoyando al demandado? Sí, así es. Yo soy la hermana de Eduardo. Yo vengo a apoyar a mi hermano porque yo sé que lo más importante para él es su familia. Yo sé, yo entiendo a mi cuñada, pero yo siento no que ella... Nada, Marta, no sé claro que acá. Sí, pero yo siento que el niño no debe de ser afectado. Él no se debe de ir a otro país. Por eso me lo porque quiero llevar es yo. Lo más importante para va su a estar papá. Bien pero con porque, la familia. No es porque tú no estás en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. Claro que yo sí. El mejor lugar nuestra para familia mí, hijo, es con siempre su padre. Ha trabajado en eso. Yo estoy en la misma situación. Tú eres... investigadora privada, no, también. Mi esposo. Ah, entonces okay. Yo estoy en su misma posición. Pero no, yo sabía todo, no entiendo, porque yo también tengo que pasar por circunstancias así. Entonces, ¿tú aceptarías si tu esposo tuviera que ir a una misión parecida a la que tuvo que hacer tu hermano? ¿Aceptarías lo que él tuviera que hacer para desempeñar su trabajo? Claro que sí, porque yo sé que es su trabajo y yo sé que eso es para lo que dices darnos ahora, un futuro. No, no lo has... Ok. Porque no hay sentimientos vamos de por a pasar medio, a los doctora. Expertos de este caso, a la doctora Madeline Hernández, al abogado Ángel Leal y al investigador privado y criminal Héctor Schwartz en casos criminales. No es que él sea criminal. Vamos a aclararlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Vamos a hablar con usted primero, Héctor, porque este caso tiene que ver muchísimo. ¿Hasta dónde un investigador privado, un policía, un detective, tiene que llegar o llega o puede llegar en el desempeño de su función? Doctora, este es un dilema al cual se enfrentan los investigadores, tanto privados como criminales, como yo, todos los días. Por ejemplo, yo trabajé más de 20 años con la aduana de Estados Unidos como agente especial y parte de mi trabajo era trabajar encubierto
y tratar de hacer compras de narcóticos. Y en varias ocasiones me vi forzado en momentos en que me decían prueba el material. Y yo siempre, ya que me gradué de la Academia Federal de FLETC, el Federal Law Enforcement Training Center, te enseñan cómo salirte de esa situación. Y la manera más fácil era decirle que yo tenía un problema cardíaco de válvulas mitrales y que no podía probar eso porque eso me iba a matar. Y así habían otras técnicas más de cómo salir de esa situación. Pero hay momentos en que no te compran ninguna excusa. Claro. ¿Sí correcto. O no? Seamos sinceros. Correcto. Es la manera más fácil para un narcotraficante saber si una persona o no es parte del enforzamiento de la ley. Para los investigadores privados, los requisitos son muy menores. Diferentes. Tienen más flexibilidad que un investigador del gobierno. Comprendo. Y es difícil. Yo lo comprendo. El balance es delicado. Ok, doctor, primero, ¿en qué postura se ha puesto ella con este arresto y su papeles de y su residencia? Bueno, de ser considerado, lo cual es muy posible, para no decir probable, que haya cometido un delito contra la moral, pone en duda su admisibilidad al país, o sea, poder hacerse residente, lo cual requerirá un perdón, donde ella tendría que demostrar un sufrimiento extremo a esposo, hijo o padre residente o ciudadano americano. O sea, que quedándose casada le convendría muchísimo más que divorciarse. Por supuesto que sí, doctor. Para poder luchar eso de la residencia. Así mismo es, doctor. Ok. Yo a veces me atrevo a decir cosas porque la veo en el comportamiento del litigante. Pero yo veo, por la forma en que ella se expresa, que hay un control, hay un descontrol en sus impulsos. Yo también estoy viendo lo mismo. Específicamente, el trastorno que diríamos que la señora está demostrando es el trastorno explosivo intermitente, que es cuando la persona tiene reacciones exageradas a situaciones que realmente no lo requiere, como ella golpeando a estas mujeres. Tuviera que haber antecedentes si ella tuviera un historial de que esto ha sucedido en otras ocasiones, destrucción. Y propiedades, tirar cosas cuando esté brava. Así que sí estamos viendo algunas características. Ok, decisión del caso. Pero tú pudiste, oye, ya tú no quieres a tu marido. No lo quieres ya. ¿Sí? No lo amas. Sí lo amo, doctora. Okay, perfecto, decisión del caso. Le niego el divorcio a la demandante porque no considero que el matrimonio está irremediablemente roto. Creo que ella está pasando por algún momento donde necesita una evaluación psicológica profunda. Y luego un tratamiento para mejorar este control que tiene ella y empezar a ver las cosas con un poco de objetividad. Tristemente, espero que puedas conseguir otro trabajo porque me parece que eras efectivo haciendo. Sí, llevabas 10 años con esta compañía. De alguna manera hacías tu trabajo efectivamente. La custodia del niño, claro, queda entre ustedes dos porque el matrimonio va a seguir intacto. Y como tienes un buen grupo de familia que los puede apoyar, creo que van en camino a poder resolver esta situación. Te deseo buena suerte. He gracias, dicho, doctora. Caso cerrado. Gracias, doctora. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado.